Voy a hablarles sobre ungidos para superar. Listo, repito mi tema: ungidos para superar. Cuando hubo la última plaga en Egipto, Faraón tomó la decisión irrevocable de que Israel saliera de Egipto a causa de las plagas. La gente le daba a Israel riqueza, oro, plata. Salieron enriquecidos. Dios sacó a Israel enriquecido de Egipto y lo llevó al desierto. Y en el desierto, Dios tenía una visión: levantar un tabernáculo, figura de Cristo. Todo el tabernáculo en sí, sus muebles, todo era una figura de Cristo. Así que Dios le dijo a Moisés: mira, esta es la visión del tabernáculo. Lo harás de la manera que yo te lo he mostrado. Este es mi diseño. Qué hermoso eso. Y una vez que le entregó el diseño, se necesitaban dos cosas que eran lo más importante para llevarlo a cabo. El primero era el recurso económico. ¿Cómo hacer el tabernáculo? Y segundo, los recursos humanos. ¿Quiénes serían los artífices? Se requería artífice de alto nivel para construir los muebles, porque todos los muebles debían ser hechos a puro martillo. Imagínense usted un altar del holocausto a puro martillo, una fuente de bronce, un candelabro de oro de 7 brazos, una mesa de los panes para la proposición, un altar del incienso. Qué interesante. Y el arca del pacto. Se requería talento, ingeniosidad. Cómo me gusta este tema a mí. Y me toca el corazón, porque se requería capacidades extraordinarias. Así que Moisés, lo primero que hace es convoca a Israel, a todo Israel, y le dice: esto es lo que Jehová ha mostrado, esto es lo que Jehová quiere que se haga. Este es el diseño del tabernáculo. En el tabernáculo sería el lugar de adoración.
donde Israel sería manifestado, o Dios sería manifestado a Israel, y donde Israel vendría para adorar, donde estaría allí el Shekinah de Dios, la gloria de Dios en el lugar santísimo. Amados, y Moisés convoca al pueblo y le dice a Moisés: esto es lo que Dios quiere. Y le dijo: se requiere oro, plata, piedras preciosas, pieles para construir el tabernáculo. Y le dice a Moisés: es un diseño de Dios. Y algo más: todo generoso de corazón haga llegar su ofrenda. Y el pueblo salió desesperado a su casa. Desesperado. Salieron corriendo a casa a buscar lo que Dios había pedido. Era una visión de Dios. Y allí comenzó a traer Israel, comenzó a traer. Dios no le pidió a Egipto, porque todas las cosas que Dios quiere hacer las va a hacer con su pueblo. No vamos a andar pidiendo en la calle. Decía un comentarista: el santuario debía ser digno de ser la habitación de Dios, un lugar digno, majestuoso, pequeño pero precioso, con detalles, con belleza. Si iba a servir como el lugar de comunicación entre Dios y el pueblo, no debía ser erigido por fondos de ninguna autoridad central, ni debían entrar fondos de ningún tipo de impuesto obligatorio. A mí un presidente me ofreció millones, todo lo que yo quisiera, para terminar los proyectos. Y le dije: no puedo, no puedo. Y se lo digo ante el cielo: no puedo. Porque no debe ser dinero del gobierno con que hagamos las cosas. Este nunca fue el diseño de Dios. Nunca. Vino un hombre y me dijo: te voy a traer diezmos, pastor, pero no te vayas a asustar, que son muy grandes. Te lo voy a traer en bolsas grandes. Es mucho, y es en dólares. Le dije: ¿dólares? ¿De 20 o de 100? No, me dijo, son de cantidades pequeñas, más de a 20. Le digo: ¿son buenos o son malos? Porque si son malos, le digo, no los quiero. Y me dijo él: no, son negocios de mi padre, el barco de mi padre. Y le dije: mira, esta es la obra de Dios, y si tus dineros son sucios, no los quiero. Me dijo: pero puedes hacer bellezas con este dinero. Le digo: no los quiero, muchas gracias, anda a otro lugar donde
De pronto lo vi en otra iglesia y yo pienso que sí los aceptaron. Amados, el cuidado que usted y yo debemos tener hoy más que nunca. Yo no quisiera saber que usted como cristiano esté contaminado con dineros que no son de Dios, que son dineros sucios, que vienen de la muerte, de la ruina de un montón de gente. Nosotros no necesitamos ser tramposos para poder llegar a ser bendecidos por Dios. Cuidado, no quisiera que ustedes estén lavando dinero, ni que ustedes me van a traer un día un dólar contaminado. Las cosas grandes que vamos a hacer aquí van a ser con dinero sano, limpio y puro del trabajo y del amor de la gente. Es así. Porque hoy todo es fácil. Un día me dijo un hombre también, estamos en la carpa: tengo 300 mil dólares, te los quiero traer, son dineros sucios, pero se pueden lavar en tus manos. Le digo: anda a lavarlos al infierno, no quiero que contamines mi vida, porque es peligroso. Estoy siendo un profeta en esta hora. Será terrible que una iglesia, o que gente que dice que es cristiana y está en iglesias, tengan que apresarlo porque está lavando dinero. Las cosas divinas como estas tienen que ser construidas con la bendición de Dios, con recursos que el cielo lo haya enviado, o con el esfuerzo de la iglesia. No queremos correr, ni tampoco queremos competir con nadie. La cosecha es la cosecha. Lo que Dios nos llamó a hacer a nosotros es especial, y haremos lo que Dios nos mandó a hacer. Cumpliremos con el diseño de Dios. Y yo no quiero que ustedes tampoco estén compitiendo con nadie. Somos una iglesia especialmente llamada por Dios para un objetivo. No competimos. Compiten los que no tienen identidad. Así es que la ofrenda que pidió Moisés era voluntaria. Los materiales que Dios pidió eran los mejores, y el pueblo tenía acceso libre para adorarle y consultar con Dios. Lo que la gente no sabe es que cuando usted da a Dios, usted está adorando a Dios. La cosa más difícil es tocarle el dinero a la gente. Todo es bonito, pero cuando se habla de dinero hay reacciones. Y cuando usted da dinero, está sacando de su corazón, adorando. Usted ve que en el tabernáculo no hay muebles de segunda, tercera categoría. Todo es de excelencia, es lo mejor. Había muebles bañados de oro, de plata, de bronce. Había allí piedras de engaste, piedras finas, pieles de tejones, pieles de cabras, lindísimas, porque así debe ser la obra de Dios. Lo mejor, con dineros y ofrendas puras.
El llamado para los materiales básicos para la obra apelaba a los de corazón generoso e incluía también la mano de obra que era calificada. Todo hombre que entre vosotros, dijo Dios, sea sabio de corazón, venga y haga todas las cosas que Jehová ha mandado. Los que tienen excelencia en sus manos, sabiduría en su corazón, vengan, ayuden, contribuyan. Porque esto es lo lindo de la iglesia. Una iglesia se construye con generosos de corazón, con gente sabia de corazón, con gente que tiene anhelos, sueños. Esta es la obra de Dios, donde todo el mundo debe interesarse para poder llevar a cabo la visión de Dios. No es mi visión, es la visión de Dios. Y la gente que tiene dones, habilidades, talentos, debe acudir para enriquecer la obra de Dios. No ver desde allá, sino venir y decir: pastor, quiero ayudar, contribuir. Yo le dije a Dios: quiero poner tres banderas gigantes ahí. Y cuando trajimos estos tubos de México, le digo a Miguel Arash, que era el encargado de esto: quiero tubos gruesos para poner tres banderas gigantes al frente. Lo vi una vez en Estados Unidos y me gustó ver esas banderas enormes ondeando. Una bandera gigante de Honduras, otra bandera gigante de la ciudad y otra bandera gigante del Ministerio de la Cosecha. Y hace poco vino un joven aquí y ha estado loco presionándonos y dice: tengo un sueño de poner unas banderas grandes al frente del ministerio. Y ha estado: ¿dónde van? ¿Cómo quiere que lo haga? Le digo: mira, Dios me dijo eso, que lo hiciera, y lo vamos a hacer. Ahorita estamos para ponerlas al frente. Los tubos son altísimos, pero es bonito como la gente que tiene esos talentos y esas habilidades dice: pastor, sueño con la cosecha, sueño con plantar cantidad de árboles, sueño con aceras, sueño con contribuir con el ministerio. Porque cada hombre que tiene dones, capacidades, habilidades, debe contribuir al ministerio, ponerlos allí, lanzarlos. Esta no es mi obra, esta es la obra de Cristo Jesús el Señor, en la que todos debemos invertir lo que somos, lo que tenemos. Lo que Dios nos aplauda, lo pues, porque es maravilloso. ¿Cómo traer a Dios todo eso? Así que se buscaban artesanos para construir el tabernáculo, mobiliario, el atrio, las vestiduras para el santuario, las vestiduras para los sacerdotes. Fíjense que los sacerdotes, Dios diseñó la vestidura sacerdotal. Ningún ser humano sobre la tierra se ha vestido más majestuosamente que ellos. Así lo diseñó Dios, porque es una figura de la belleza interior de los ministros. Fíjense que Dios diseñó que en el ruedo de las túnicas sacerdotales debería ir unas granadas de oro colgadas en todo el ruedo, que habla del fruto ministerial abundante que un hombre debe tener. Porque no estamos aquí solo para figurar y de tener un lugar de honor. No, debemos ser profundamente fructíferos. El trabajo divino
nos vuelve fructíferos, nos convierte Dios en gente fructífera, gente que tiene frutos abundantes. Todo servidor en la obra de Dios debe tener frutos. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. Y vuestro fruto permanezca. Así es que cualquier habilidad que una persona tuviera, había lugar para usarla para la gloria de Dios. Así que se llamó a los disponibles a dedicar sus dones para la causa de Dios. Que todos los que saben computación, los que tienen sueños, anhelos, vengan, sirvan al ministerio. Vengan, apoyen la casa. Los ingenieros, sueñen con todo lo que podemos hacer aquí. Los arquitectos igual, los médicos, pues ya tienen una función. Pero todos podemos tener un sueño. Es decir, pastor, yo tengo estos dones y los pongo al servicio de la obra de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado de la iglesia? En ser gente inoficiosa. En estar y no estar. En ser parte de una iglesia, pero no ser parte de nada. Solo sencillamente somos simples asistentes. Pero los dones que Dios te da a ti son para que los sirvas a Él, para que los pongas en práctica, para que el reino desarrolle, para que evolucione la obra de Dios, para que no caminemos, corramos. ¿Quién hace grande la obra de Dios? Primero Dios. Segundo, la gente comprometida con sus dones, con sus habilidades, poniendo su amor. ¿Qué pasó entonces? Entre todos los que dieron, Moisés tiene que decir: no, 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 ya no más. Los artífices dicen: demasiado, Moisés, el pueblo ha traído mucho. Eso es lo que yo les digo. ¿Cómo alguien puede criticar a un pastor porque esté pidiendo para construir algo en la iglesia? Segundo, ¿cómo yo, si tengo algo en mi bolsa para dar, me quedo sentado cuando Dios me llama para invertir en su diseño? Cuando usted ve todo el trabajo de la Teletón, que es una buena obra en el país, y ve empresarios, muchos de ellos por figurar, por decir: bueno, fulano, mengano, pero ellos todos participan, invierten. Les contaba que me dijo un hombre a mí, me contó una historia pequeña. Estando en el lugar del holocausto que levantó Hitler en Italia, me contó un pastor esta historia. Que un día está Hitler versando entre una multitud y la gente gritaba frenéticamente, y un multimillonario le dijo: creo en lo que tú dices, yo voy a patrocinar todo tu trabajo. Si el mundo usa el mal para destruir, ¿cuánto más deben haber gente comprensiva de darse primero a sí mismo a Dios y luego a la iglesia?
servir con sus dones, con sus recursos económicos. Entonces el reino, amados, nadie se va a llevar nada. La gloria más grande que llevaremos al cielo es haber servido a Cristo con nuestra vida y con los recursos que Dios nos dejó como administradores suyos. Es la verdad. Gócese pues, alégrese. Estamos hablando del tabernáculo. En Éxodo 35:24, todo el que ofrecía ofrenda de plata o bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. ¿Qué dieron de lo que tenían? No se le va a pedir al que tiene poco, no se le puede pedir mucho. Lo importante es que, aunque sea poco, nos presentemos para decirle a Dios: aquí está. Como la iglesia de Macedonia, que eran pobres de los pobres, y le pidieron a Pablo el privilegio de participar de la ofrenda. No era una ofrenda para Dios, sino para los pobres de Jerusalén. Usted puede imaginar a los pobres de los pobres, digo miserables, dando ofrenda para los pobres de Jerusalén. Pero eso lo presenta la generosidad. Cuando usted es generoso, da, como la viuda que dio la única blanca que tenía. Y todas las mujeres, aquí me detuve un poco para pensar. Dice 25, verso 25: además de todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. ¿Qué pasó aquí? El pueblo completo trajo ofrendas, pero hubo un equipo de hombres y mujeres sabios de corazón que comenzaron a trabajar en la belleza del tabernáculo. Aquí salen las mujeres sabias de corazón, las que el Espíritu Santo impulsó con la sabiduría de Dios para hilar pieles, talentos. Sus manos eran llenas de sabiduría, de inteligencia. Yo digo algo, estaba pensando mientras preparaba ese sermón: ¿cuántos maridos sufren con mujeres que son ineptas, que solo están esperando el sueldito del esposo para acabarlo? Pero ellas no tienen sueños. Ellas no piensan. Mire, una mujer con Dios es capaz de hacer maravillas. Es que la gente de Dios no solo tiene que ser espiritual, usted tiene que trabajar. No basta ser espiritual, es lindo que oren, que busquen a Dios, eso es maravilloso, pero usted tiene que buscar algo que hacer. Mire, la mujer sabia dice que ella costura ropas dobles para sus hijos, le da ganancia y no pérdida a su marido. Las mujeres tienen que soñar con algo, aprender un oficio, aprender alta costura si no quieren salir de la casa y atender a sus hijos. Alta costura. Usted va a ver a antiguo Guatemala, las inditas chapinas, tejiendo bellamente, cantidades de muchachas tejiendo, jovencitas, y vendiendo al turista. La mujer hondureña, en vez de estar viendo novelas día y noche, debe estarse preparando, aprender a hilar
aprender a costurar, hacer trabajos importantes para ayudar a su esposo, a la economía de la casa. Y no estar ahí, mira, falta el agua, el dinero, la comida. Ella ayuda a su marido con sus. De un aplauso a Dios por las mujeres inteligentes y sabias que contribuyen a la casa, que trabajan con amor, no viven dependiendo. Vivimos en un mundo cuando hay tanto hombre infiel, y si el hombre se va, la mujer comienza a llorar y me dejó, y ahora ¿quién podrá defenderme? El chapulín colorado ya está viejo, ya no puede ayudar a nadie. Pero amadas mujeres de Dios, usted no puede vivir dependiendo del sueldito de su esposo. Hay una sabiduría de Dios en usted, hay una inteligencia divina, hay un espíritu creativo, hay algo grande a través de la unción de Dios sobre usted. Seguro. Usted no tiene que ser complaciente, sino soñadoras, anhelando algo más, anhelando algo más. Esas mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: púrpura, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Tenían talento, tenían arte. Claro, la misma necesidad o el espíritu creativo les impulsó a aprender. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Las impulsó en sabiduría su corazón. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral del sacerdote, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y el aceite de la unción y para el incienso aromático. ¿Qué trajeron los príncipes? Las ofrendas más caras, las piedras de ónice, las piedras de engaste. Ellos trajeron las ofrendas más delicadas, más valiosas en cuanto a valor económico. Porque así debe ser. ¿Cómo usted que gana 50 mil lempiras va a venir dando ofrendas como la viuda? Cada persona debe aprender a honrar a Dios en su vida de acuerdo a sus capacidades y ser generoso. Ese es el espíritu, los príncipes, los reyes que son los empresarios, deben dar de acuerdo a su capacidad. Y los príncipes que son los profesionales deben dar de acuerdo a su capacidad. No aparecer ahí con una miseria, con una mezquindad, como el marido que tiene centaviada a la mujer. Eso no sirve. Debemos ser generosos, tener liberalidad, espontáneos. Porque en la medida que honramos a Dios, en esa medida Dios honra nuestra vida y nuestra vida financiera. Pero dice algo más el verso 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Bezalel, cuyo nombre significa la sombra de Jehová, la cobertura de Jehová. Dios lo llamó porque este hombre fue incondicional. Cuando Moisés pidió artífices, corrió.
¿Dónde están?, dijo Moisés, los hombres de corazón voluntario y de corazón sabio. Vengan. El hombre corrió y dijo: aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Y la verdad es una: miren, Dios nos ha dotado a nosotros de tanto. Yo bendigo a Dios porque siendo un indito que yo nací en un pueblo, puse mi vida en el altar. Y miren todo lo que he podido lograr a través de los años. Un hombre, solo un hombre. ¿Y por qué no hay tantas iglesias así? Porque se requiere una entrega así de grande. Lo peor que puede pasarnos es siendo personas que Dios ha bendecido, que Dios ha honrado, que Dios ha levantado, nosotros estemos como mezquinos, hasta como miserables. No estoy hablando de la economía, sino de la vida. Dándole migajas a Dios. En la empresa somos capaces, hacemos maravillas, trabajamos día y noche. Como profesionales le damos utilidad a la empresa donde trabajamos, y trabajamos horas extras y trabajamos con pasión. Pero venir a la iglesia, somos desconocidos. No hay surgimiento. ¿Y qué nos pasa entonces? ¿Por qué le damos migajas a Dios de la vida nuestra? ¿Por qué no queremos tener compromisos? ¿Saben las cosas grandes que se pueden hacer con gente comprometida? Aquí estoy, dijo Bezalel. Y Dios le dijo: ponerlo al frente. Que él sea el líder de los artífices. Que él dirija. Y yo lo voy a honrar. Que sea el líder de todos. Y cuando yo quiera saber algo, voy a hablar con él. Él es el artífice principal. Nada menos su nombre es cobertura de Jehová. Sombra del Altísimo. Y amados, yo creo que eso es lo más lindo, lo más sagrado de una persona, de alguien que reconoce que lo que es lo debe a Dios, que lo que ha aprendido es por la gracia de Dios y que tiene un compromiso. Porque cuando Dios te llame al cielo, que espero que entres, lo primero que te va a preguntar: ¿qué hiciste con tu vida? Muéstrame que me serviste, que honraste mi vida, que la vida que yo te di la utilizaste para mí, que tuviste un compromiso conmigo. Eso fue Bezalel. Verso 31 tiene el punto de mi corazón, la reflexión más intensa. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedra de engaste. Y en la obra de madera, para trabajar en toda obra y labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Porque el hombre de Dios no es egoísta. No es egoísta. Como el trabajo que el hombre haría sería de alta dimensión. Y no había maquinarias. Dios derramaría sobre él un espíritu ingenioso. Porque todos los muebles a punta de martillo. Es impresionante solo pensarlo.
porque hablaba de los sufrimientos de Cristo. Golpes. Y vean esto, lo primero que Dios hizo es llenarlo con su espíritu. Y de ahí viene lo demás. Lo llenó con su espíritu. Y después de la llenura del espíritu vino la sabiduría, vino la inteligencia, la ciencia, el arte, las capacidades. Nosotros tenemos una iglesia débil porque su comunión con Dios es pobre. Mire, el mundo empresarial sería virtuoso, ingenioso, negociante de alto nivel, si tan solamente fueran llenos del Espíritu y tuvieran una comunión íntima con Dios. Igual el profesional y en la vida del creyente, lo llenó del Espíritu de Dios, que es el principio, que es la puerta de acceso a la gloria en el ministerio. Pero esa llenura de Dios en su vida traía otros aspectos colaterales, traía un combo de beneficios. Sería lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, de ciencia, que es entendimiento, y de arte. Sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Inteligencia. Pero antes, dice Dios que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Debo decirles algo. Se entiende que este Bezalel fue un individuo en el exilio que se interesó en aprender, en superar. Yo quiero hablarles a ustedes con el corazón. Es lindo ver una persona que se interesa por aprender, por superar, por crecer en todo en la vida. Es un espíritu de superación. Por eso yo les decía a las mujeres: miren, estudien algo. O computación, o artes, un estudio básico, o aprendan oficios. Igual a los jóvenes, yo no quisiera ver un joven que sale de la secundaria y allá anda regando, buscando trabajo. Sigan estudiando, prepárense, y cuando salga de su universidad, deje de andar buscando trabajo. Vaya y levante un negocio. Usted tiene la inteligencia de Dios como cristiano. Vaya, reaccionaron. Sabiduría. Me gusta porque el hombre había superado en el exilio. El hombre en Egipto aprendió a ser un artífice,
Y cuando corrió, es porque él sabía el oficio. Pero Dios vio el espíritu voluntario, la disposición, el amor, el deseo de ser parte del diseño de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado más grande? Que ustedes estén aquí y no estén aquí. Que en vez de ayudarme a mí, me critiquen. Y me critican porque están en un nivel abajo y no pueden ver lo que el hombre de Dios ve. Porque es una tragedia que la gente critica a los pastores y dice: no me gusta la decisión que el pastor tomó. Lo que pasa es que el pastor está viendo desde arriba, usted está viendo desde abajo. El pastor está en otro nivel. Él ve las cosas desde otro ángulo. Lo más grande de una vida es el compromiso que pueden tener con Dios. Si eso es lo más grande, vivimos por Él y para Él. Somos nosotros, debemos ser agradecidos por existir, porque Él sopló y vivimos. El otro detalle es que toda la gente que tiene una disposición, Dios la honra. Tú honras a Dios y Dios te va a honrar a ti. Dios dijo: yo honraré a los que me honran, mas a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántos quieren honrar a Dios con su vida? Yo no sé, pero mire, yo desde que soy un niño, yo soy apasionado por Dios. Yo era un niño, yo cantaba cánticos y lloraba los que enseñó mi madre, lloraba cantándolos. Un día llegué a la Lima a estudiar y fui a una iglesia reformada. Y el pastor, había oración y había uno por uno, oraba de los de todos. Y cuando oré, el pastor me llamó, me abrazó y me dijo: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres? Yo no entendí por qué me hizo este montón de preguntas. Ahora lo sé. Él vio un potencial. Fíjense que a mis 17 años, perdón, a mis 19, 74, en el huracán Fifí, yo corrí a Choloma, a todos esos lugares, viendo los muertos y lloré. Y fui hasta Omoa, viendo el desastre. Y viendo el desastre, me quedé allí por 2 años. En Pueblo Nuevo, y levanté una iglesia. Tenía 19 años. Pero había una pasión. Yo viajaba por toda la playa, me bajaba en Veracruz, Pueblo Nuevo, evangelizando todo, Masca, y regresaba a Pueblo Nuevo. Mi esposa era mi novia y me arreglaba sándwich. Y me iba con otro, bajaba los cocos y tomábamos agua de coco y comíamos sándwich. 2 años. Y Dios le gustó al negrito y lo puso en su serie. Vi los niños panzoncitos y yo quiero ayudar a estos niños. Y a Dios le gustó. 36 años después estoy aquí. Los que me critican son ciegos, ellos no conocen. Conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Pero he tenido una pasión por Cristo Jesús. Por eso Dios me ha bendecido. El detalle es que usted es rico en su vida profesional y usted no le da nada de esa riqueza a Dios. Es una pena. Bezalel corrió. Dijo: yo soy un artífice. Cuenta conmigo, Moisés. Aquí estoy, Moisés. El hombre se ofreció. Y dijo: Dios, me gusta ese hombre. Y Dios le puso el Espíritu de Dios sobre él. Lo derramó sobre él. Y con el Espíritu de Dios vino la sabiduría del cielo, la inteligencia del cielo, la ciencia del cielo, el arte, la capacidad para invención de diseños, y le dio un corazón sabio y voluntario
para enseñar. No fue egoísta, compartió lo que sabía. Se convirtió en un mentor. Imagínense qué diferente fuera este ministerio si todos los profesionales que han pasado años por la universidad se ofrecieran a Dios de esa manera. Dios, aquí estoy, ¿qué quieres conmigo? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo poner a tus pies todo lo que soy? Invertir mi vida en ti, en tu obra. Entonces Dios diría: pónganse ahí al frente todos. Como el Espíritu Santo no había sido derramado, hoy tenemos de sobra. Dijo: reciba ahí Espíritu. Y sean llenos del poder, de la sabiduría del cielo, de la pasión, de la gloria, para que hagan mi trabajo. Vayan, capaciten, consoliden a la gente. No la maltraten, no la humillen. Ayúdenla, levanten a la gente, bendígalos. Sean instrumentos míos. Discipulen, enseñen, capaciten. Lo que saben hacer, háganlo. ¿Sabe qué me dicen los maestros a mí muchas veces? Ay, pastor, estamos cansados. Trabajamos todo el tiempo enseñando. Si es su arte, si es su talento, es su don, hágalo. Voy adelante y ya voy a ir concluyendo. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Sabe qué hizo Dios con ellos? A Joliab sería convertido en un ayudante de Bezalel. ¿Sabe qué pasó allí? Hicieron el tabernáculo. Tenían arte para todo, porque Dios se lo dio. Y yo estoy pensando esta mañana, y es el punto en mi corazón, es mi nivel de conclusión. En el reino de Dios no hay tarados. Y si los hay, es porque quieren, porque no tienen interés de superar la vida espiritual. Si el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida es capaz de revolucionarnos y levantar hombres maravillosos. No es cualquier cosa lo que llevas adentro, es al Cristo viviente dentro de ti, es la gloria de Dios dentro de tu vida. No puedes ser fracasado ni derrotado, tienes que ser vencedor, tienes que ser una persona de alto nivel. Eso a mí me toca el corazón. A mí me preguntó mucha gente: ¿dónde ha estudiado usted? ¿Dónde se preparó usted?, me pregunta. Y le dije: en la Universidad de las Rodillas. Todo el liderazgo que Dios me ha dado, la capacidad de dirigir todo este movimiento divino en Honduras, las Rodillas. Yo tengo en las naciones a los más altos profesionales en una silla. Estuve hace unos días en la Universidad de Chicago para líderes. La iglesia de Brasil me invitó y me dijo: queremos que nos des 10 días para Brasil, para junio. Y dije: aleluya, voy a ver a Honduras. Pero me dijeron: danos 10 días para 10 ciudades de Brasil en junio. ¿Saben qué es eso? Es una gracia. Tú puedes ser tan sencillo, tan humilde, pero cuando la gloria del Espíritu cae sobre tu vida, será lleno de la inteligencia que viene del cielo, de la sabiduría que viene de lo alto,
del conocimiento profundo de Dios. Tendrás arte, capacidades para inventar, para diseñar, para emprender, para hacer cosas grandes. Y le voy a dar un tips. La gracia es un favor que viene a nuestra vida por obra del Espíritu de Dios. La gracia te hace favorable, acepto a los ojos de los demás. Y un empresario lleno de gracia, le aseguro que emprendería negocios sin precedentes. Sería apetecible. Pero todo comienza con la obra del Espíritu. Yo concluyo diciendo: usted no puede ser cualquier persona, ni puede andar llorando como fracasado. Usted es alguien de Dios. Solo tiene que abrirse al cielo y permitir al Espíritu que lo inunde de la cabeza a los pies. Y le aseguro que su vida será transformada y convertido en un líder en cualquier campo de la vida. Le digo, en cualquier campo de la vida. Lo que importa es que hoy, yo no he querido hablarles de ofrendas, he querido hablarles de usted, de su vida. Lo importante que usted entienda hoy, que usted es una persona de Dios y que sobre usted mora el Espíritu de Dios, vive. Pero ese Espíritu quiere ser poderoso en usted, tiene que darle campo para que se extienda, tiempo. Y una unción maravillosa le cubrirá. ¿Saben cómo es esta cosa? Dejando a Bezalel, Dios escogió a María para que fuera la madre de Jesús. Y cuando Jesús nació, dice que el Espíritu Santo cubrió a María. Una sombra cayó sobre ella y la embarazó. Pero cuando Elizabeth vino a visitar a María, Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista y María de Jesús. Cuando Elizabeth dijo paz, vino a visitar a María, la montaña, dijo paz, el niño saltó en el vientre. Fue ungido desde ahí. Hay seres que son ordinarios, pero que pueden convertirse en extraordinarios si abren su corazón y se entregan. No, no es una entrega pasiva, así superficial, una entrega profunda para ser amigos de Dios. Tu pobreza, tu crisis puede terminar si permites al Espíritu convertirte en un nuevo hombre, en un hombre pensante, en un hombre fresco, en un hombre sabio, entendido. ¿Saben por qué yo me he parado? Si no fuera por la economía, yo hubiera construido la escuela de música, yo hubiera construido la casa de la viuda, yo hubiera construido cosas grandes en este país. Porque mi visión en Dios es grande. Y yo hubiera construido, porque voy a hacerlo, con la ayuda de Dios lo voy a hacer, porque es la visión de Dios para servir a la humanidad y honrar a Dios con mi vida. Pero yo necesito gente que piense, que crea lo que yo creo y que sueñe lo que yo sueño. Pero deben tener un nivel. Es el nivel que el Espíritu Santo quiere darles. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo de Dios a su vida? Inundar su vida. Corran al altar esta mañana. Vamos. Has tocado linda música, me has inspirado. Ay, pero ese pasito que traen es como que vienen a la muerte. Qué bueno verte, hija.